Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a ver o les mostraré cómo habilitar el formato de temas en pestañas en la plataforma de Moodle. De manera predeterminada, si nos vamos a editar ajustes del curso, en la parte del formato del curso solamente viene habilitado formato de actividad única, formato social, formato de temas y el formato semanal. Este temas en pestañas viene deshabilitado y no podemos hacer que nuestro curso se vea de la siguiente manera. De esta manera está habilitado un formato en pestañas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros deseamos cambiar esta vista a una tradicional que es como esta, pues si se dan cuenta, como que está mucho más organizado en formato pestañas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para habilitar el formato de vista de pestañas? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de administración. Nos vamos a administración del sitio. Y de ahí nos vamos a la parte que se llama extensiones. Le vamos a dar clic a extensiones. Y seguidamente vamos a buscar la parte que dice formatos de curso. Una vez que estamos ahí, le damos clic donde dice gestionar formatos de curso. Inmediatamente se nos va a habilitar o nos va a mostrar esta siguiente ventana o este siguiente menú con diferentes opciones. De manera predeterminada viene como el formato rejilla, viene deshabilitado el formato de temas. Entonces, que lo único que tenemos que hacer, darle clic donde dice en el ojito, va a venir de esta manera, pero al darle clic, por ejemplo, a temas colapsados, ya se va a quitar lo oculto y de esa manera estamos nosotros habilitando el formato de temas en pestaña. De tal manera que cuando nosotros deseamos crear o modificar el curso, ya nos va a aparecer la opción para dejarlo de esta manera. ¿Okay? Ya lo vamos a tener seccionado o dividido en formato de pestañas. Y a mi punto de vista considero que se ve muchísimo mejor en este formato. De esta manera. ¿Okay? Porque ya podemos ir separando ya sea por parciales, por módulos, unidades, etcétera, etcétera. ¿Okay? Repito nuevamente los pasos para habilitarlo. Administración del sitio. Nos vamos a la parte que dice extensiones. Y nos vamos a la parte que dice formatos del curso. Gestionar formatos de curso. Y por último le vamos a dar clic al que dice formato de temas. Si estuviera con esta rayita en medio, significa que está oculto o deshabilitado. Simplemente le vamos a dar clic y de esta manera estaremos habilitando nuestro curso para nuestra plataforma, para que podamos habilitar nuestros cursos en formato de pestañas. Bien, ese es el pequeño tutorial que les traigo el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.